Y bueno, estamos acá en el Palacio del Centenario. Esto fue hecho en 1910, después de 100 años de la independencia de la Argentina. Se hizo este pabellón, que le pusieron el Pabellón del Centenario. Ahora vamos a ver si podemos ingresar. Pueden ver que hay unas caras muy espectaculares, la verdad. Es un lugar increíble. Es muy antiguo. Es increíble. El tema es después subir, ¿no? Sí. Pero eso lo vemos. Está increíble este lugar. ¿Está fuerte esto? Y bueno, logramos meternos a este lugar, la verdad, está muy, pero muy bueno, es muy antiguo, desde el 1900, lo hicieron justo para el centenario de Argentina, así que vamos a ver con qué nos encontramos, la verdad que está totalmente destruido. Hay una escalera allá abajo. Está muy bueno, ¿eh? Todo tapiado. Veo la escalera que te echa re pelota, boludo. No, está muy destruido este lugar, la verdad que está muy, muy, muy deteriorado. La verdad está todo como a punto de caerse aparentemente. Está muy bueno este lugar, la verdad. Un lugar con muchísima historia. Justo que vinimos a explorar este lugar, encontramos a gente que también anda en lo mismo. Fotógrafos. Así que de a poco nos vamos conociendo gente nueva. Está muy bueno. Vamos a recorrer. Esto seguramente era sótano. Muy bueno. Lo que más llama la atención es la cúpula esta, que es enorme, es gigantesca. La verdad que es una estructura, pero... ¿Puedo bajar como él? Por ahí.
Hice una escalera. Y que no nos enganche encima. No, la verdad es que está totalmente destruido este lugar. Impresionante. Es increíble. El pabellón del centenario. Es un lugar muy bueno. Lo estamos recorriendo de a poco. Está, la verdad que está totalmente destrozado este lugar. Las maderas están repodridas. Está totalmente en ruinas. Ah, no. Le falta un pedazo de todo acá. Buena gente. Descubriendo lugares. Una botellita de Pepsi del año del... La verdad que es uno de los lugares más peligrosos en estructura, ¿no? No estamos hablando de que nos puede pasar algo, que podemos encontrar algo raro, paranormal, pero la verdad que la estructura de este lugar está totalmente hecha polvo. Hay que caminar con muchísimo cuidado. Unos baños. Vamos a ver. Me imagino este lugar en su apogeo habrá sido hermoso, porque la verdad que es una edificación, los vitrales, los vidrios que tiene. Pero en este momento está muy deteriorada. Podemos pisar alguna de estas maderas y no podemos ir para abajo. Pero mal. Che, boludo, está muy hecho pelota esto. No pasé por allá porque se me hundió el pie mal. ¿Has visto esta escalera ahí sí, para allá? Si te quedas regada a la vuelta. No, está muy hecho mierda esto, boludo. Muy peligroso. ¿Y por acá? No, acá te caíste a hacer re mierda, boludo. Te caíste a hacer re mierda, boludo. No sabemos si seguir avanzando, la verdad, o dejarlo acá nomás, porque la verdad corremos riesgo de que se nos derrumbe el piso, la escalera, pero no está muy destruido. Está ahí, tiene un agujero que se ve abajo, ahí está todo destruido. Yo me voy a animar ahí para allá, pero agarraba la baranda. Así voy ahí despacito. Miren lo que es esto. Un agujero. No, boludo, está. Justo ahí hay una banda de libros, mirá, boludo. Está re peligroso esto. Está re peligroso. Sí, muy blandito, y la baranda, mirá, se mueve todo. No, es impresionante. Pues sí que no da para pasar por acá. Y no sé, boludo. Cuidado, boludo. Boludo, encima moviste ahí y se movió hasta acá, boludo. ¿Y por allá? ¿Y por allá? ¿Será que se puede?
Bien, llegamos a donde queríamos llegar. Están como unos planos, unos libros. Muy loco este lugar. La verdad que me estoy arriesgando al llegar a este lugar, porque la verdad que se encuentra en un deterioro, pero muy, muy complicado, la verdad. Es increíble este lugar. Esto se ve, aparentemente se ve bastante firme, pero no, está totalmente destruido este lugar. Son como planos. Son planos. Plantas. Ah, esto del shopping parece, son planos del shopping que hicieron acá al lado. Pero la verdad que es increíble. Voy a avanzar un poquito más hasta esta habitación y ya me voy a retirar de esta planta, porque la verdad es muy, pero muy peligrosa. Realmente no se lo recomiendo a nadie que venga a este lugar, porque el deterioro es muy, muy, muy groso. No, listo. Sinceramente, no hay mucho que mostrar y la verdad que estamos arriesgando, lo estamos arriesgando todo de estar acá, porque la verdad que el piso está muy, pero muy hecho bolsa. Es terrible el estado deplorable que está en el lugar este, la verdad. Es muy terrible, está terrible. Vamos despacito. No, miren lo que está. Es uno de los lugares más peligrosos que nos tocó, la verdad, vivir. Una de las tomas que más me gusta, la escalera. Hay otra gente que también está visitando este lugar. No, la verdad que está muy, muy destruida. Tenemos otra carpeta, está vacía. Un baño. No, la verdad que es. Miren lo que es la madera. Acá se encuentra bastante en buen estado, pero miren ahí. Es increíble, la verdad. De a poco nos estamos animando a recorrerlo, pero la verdad que ya mucho más no vamos a llegar, la verdad, porque es como que está en peligro nuestras vidas. Así que vamos. Seguimos acá y la verdad que vinimos a este lugar a ver esta cúpula hermosa del Palacio del Centenario,
un lugar que seguramente le queda muy poco tiempo de vida, porque no creo que dure mucho tiempo, porque está en un total peligro de derrumbe. La verdad que no recomiendo a nadie subir a este lugar, no porque no quiero que vengan ni nada, pero la verdad que para hacer unas tomas de aquel lugar que vi unos libros, unas par de hojas, pensando que podía llegar a ser de época, tuve que pasar por unos pisos que se encontraban muy, muy en mal estado, y tenemos una caída libre, no sé, 5 metros por lo menos. Así que nada, vamos a ir saliendo todo muy, muy, muy despacito. Tenemos que ir bajando porque se encuentra en un total peligro de rumbo mal. Estaba buena, por ahí era. No, la verdad que es impresionante mover que está muy pero destruido, pero mal. La verdad que para llegar a ciertos lugares hay que hacer malabares. Cuando entramos en la habitación que nos faltaba, seguramente llegaba nomás. Y bueno. Y aparentemente acá vamos a terminar el video. Estamos terminando este video. La verdad es uno de los lugares más peligrosos que nos tocó vivir. Y bueno, si te gustó, suscríbete, dale like, compartilo y todas esas cosas. Nos quedamos con la última imagen.